Ordenamos en el nombre de Jesús toda manifestación demoníaca. La reprendemos por el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo. Ahora, fuera de mi hogar en el nombre de Jesús, presencia demoníaca. Te atamos por el poder de Dios. En el nombre de Jesús te atamos. En el nombre de Cristo te atamos. Y te reprendemos fuera de ese hogar y fuera de la faz de la tierra en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios. Eres reprendido, revocado, rechazado y resistido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que sea tu presencia y tus pisadas dentro de mi hogar, Jehová. Sea, Señor, tu presencia en este hogar, Jehová, en el santísimo nombre de Jesucristo. Manda tu palabra, Señor, la cual no regresará a ti vacía. Manda, Señor, tu palabra, la cual realizará el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, manda tu palabra y limpia mi hogar de toda presencia demoníaca. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor, conforme a la misericordia y a la justicia de tu corazón. Así hagas en mi hogar, Jehová. Destruye a todos mis adversarios y a todos mis enemigos, Jehová, Dios de los santos cielos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos, Jehová. Limpia este hogar de toda manifestación demoníaca. Atamos toda actividad demoníaca en mi hogar. La atamos en el nombre de Jesucristo. La atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomamos autoridad en contra del enemigo. Te desenmascaramos. Te desmantelo en el nombre de Jesús. Te quito tus armas en el nombre de Jesucristo. Pues de las armas de mi milicia, yo declaro, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todos mis enemigos, para la destrucción de fortalezas. Jehová, manda tu palabra y quebrántalos con gran quebrantamiento. Manda tu palabra, Señor, y destrúyelos con gran destrucción. Manda tu palabra de ira, Jehová, en contra de todos los que inundan mi casa, Señor. Sea tu ira atravesándolos con tu espada ardiente en contra de cada uno de ellos. Manda, Señor, la fuerza de tu poder y atraviesa al enemigo con tu espada ardiente, Señor. Tu espada destructora sea entrando en todas las casas de mis enemigos y adversarios. Y sea la espada del Señor encrustada en contra del Leviatán y en contra de todos los demonios a los que me tenga que enfrentar en esta noche. Señor, manda tu palabra, que es la verdad, y corta el poder del espíritu de la hechicera, del ocultismo. Corta, Jehová, el poder del espíritu inicuo, de todo espíritu malvado, inicuo. Señor, y córtalos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Trastórnalos, Jehová, y limpia mi hogar de toda manifestación demoníaca en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Damos honra y damos gloria a ti. Y damos gracias a ti, Jehová, porque tú todo lo puedes. El malvado no prevalecerá. El malo será consumido en su propia maldad. Será preservado para el día de la destrucción. Mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea tu santísimo nombre, Padre. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos a ti, que todo lo puedes. A ti, que todo lo ves. Tú, que todo lo sabes. Y tú eres mi ayudador, mi sostenedor, tú eres, Señor, mi salvador. Y te bendecimos en esta hora santa. Te alabamos y te glorificamos a ti que lo puedes todo. Jehová, damos honra y damos gloria a tu nombre. Y damos gracias a ti, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta hora. Gracias, Jehová, y sea toda honra y toda gloria al Señor de los espíritus. Sea toda honra y gloria y a su amado ungido, el Rey del Universo, y él reinará por los siglos de los siglos. Señor, que se han sometido debajo de los pies de tu Hijo amado todos los reinos que se opongan ante ti, Señor, y todo reino que se oponga ante tu hija y ante tu iglesia, sean sometidos todos debajo de los pies
del Rey del Universo. Oramos, Señor, porque tú le prometiste a tu Hijo, sentate a mi diestra derecha hasta que ponga debajo de tus pies a todos tus enemigos. Señor, restringe el paso en mi hogar a toda presencia demoníaca y atadla, Señor, y sometedla y sujetadla con grilletes, con la fuerza de tu poder, con cadenas poderosas y grilletes a todos los demonios a los que en esta noche intente ingresar a mi hogar y en esta noche, en este día, que todos los demonios asignados en contra de los santos en esta región del mundo, los atamos en el nombre de Jesús de Nazaret, los atamos en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu de Dios, son atados en esta hora y sometidos, sujetados, restringido el paso a mi hogar, a los pies, a la fuerza son restringidos por el poder de la fuerza de Dios, son sometidos a los pies del Rey del Universo. Y damos gracias, Jehová, porque cantamos la victoria. Tenemos victoria por Cristo. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios mío. Te adoramos a ti, que eres bueno, porque tu misericordia es eternamente y para siempre. Tú, que escuchas las oraciones de los afligidos y de los menesterosos, porque la oración del justo es eficaz delante de ti. Damos gracias a ti, porque tú condenas al pecado. Gracias, Señor, porque tú aborreces la injusticia, mas un corazón contrito jamás despreciarás. Te bendecimos, Señor, en esta hora y damos gracias por lo que estás haciendo, Jehová. Alabamos y glorificamos tu santísimo nombre, Jehová. Que sean tus pisadas y tu presencia en ese humilde hogar, desde donde yo te alabo y desde yo, donde tu hija amada te invoca, invocamos tu nombre y proclamamos tu santísima presencia en este hogar, Señor mío y Dios mío, para que tú, Señor, rechazamos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, toda presencia demoníaca, rechazamos al enemigo, rehusamos al diablo en el nombre de Jesús, y escrito está: el diablo huye de nosotros, huye de mí, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo soy la hija del Dios viviente, y el que mora y vive en mí es más gigante y poderoso que el que está en el mundo. Gracias, Jehová, te damos, porque más son los que están conmigo que los que están en mi contra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Gracias, Jehová, porque tú limpias mi hogar de toda manifestación demoníaca. Gracias, Jehová, te adoramos y aguardamos por ti con la fe de Cristo reinando en nuestros corazones. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, oramos al Dios viviente, al único y verdadero Dios del universo, porque las almas son guardadas por tus manos, Señor, tú guardas por honor a tu nombre, las almas de los santos, de hombres impíos, perversos y sanguinarios, sean, Señor, tú retribuyendo el pago conforme a sus obras abominables, dadle. Tú eres el único Dios, porque no hay otro Dios pero tú, no hay otro Dios pero tú, Jehová, gracias damos, no hay fuerte pero solo tú, no conozco a ninguno, y solo tu brazo es todopoderoso para salvar las almas de los santos y para destruir las obras de las tinieblas. Manda, Señor, fuego consumidor en contra de las obras de las tinieblas y sean quemadas, Señor. Manda, Señor, tú eres la luz de los hombres, ilumina mi paso y mi camino, Señor, intercede y restringe el paso al enemigo en mi hogar y manda luz en el medio de las tinieblas y haz, Señor, resplandecer. Úsame como poderosa luminaria en esta región del mundo. Manda tu potente y poderosa luz por medio de esta luminaria, tu hija y tu sierva amada. Y haz, Señor, que los poderes de las tinieblas sean expuestos, que sean quebrantados, Señor, que sean puestos en vergüenza, que sean expuestos los delitos que cometen esta organización satánica en esta región del mundo. Que el mundo entero sepan cómo roban a las personas que recibimos energía eléctrica de la compañía de Tico. Que el mundo entero sepa que ellos roban a través de un programa en sus celulares. Señor,
expón sus delitos. Expónlos, Señor, sus robos. Expón sus maquinaciones, Señor. Condénalos desde tu trono, Señor, y retribuye el pago a los malos conforme a sus obras, dadle, Jehová. El malo no perecerá, el malo no permanecerá. La maldad lo consumirá, mas el justo por la fe vivirá. Adoramos tu nombre, Señor, y sabemos que todas tus promesas son en ti, sí y amén. Sabemos, Jehová, y declaramos que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, que es la verdad, no pasará. Declaramos que solo la palabra de Dios es la verdad. Solo la palabra de Dios tiene poder y solo la palabra de Dios tiene vida y permanece en mí para siempre. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios mío, porque tú lo puedes todo. Tú destruyes a las obras de las tinieblas. Tú los pones en vergüenza a todos mis enemigos y adversarios. Yo oro, Señor, para que mi hogar sea limpio. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Atamos toda presencia demoníaca en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios son expulsados. Fuera en el nombre de Jesús. Y sea solo tu presencia, Señor, dentro de mi morada. Conforme a tu misericordia, Jehová, porque tu palabra dice en Salmos 34. Gracias, Jehová. Gracias, Señor, porque solo de ti viene la paz que traspasa todo entendimiento humano. Gracias, Padre Santo. Alabamos y glorificamos tu santísimo nombre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo eres tú, oh Señor. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea Jehová tu misericordia sobre tu sierva amada, según yo he aguardado en ti. Bendito sea tu nombre, Jehová. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor mío. Te adoramos y te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres santo y eres también todopoderoso para destruir las obras de las tinieblas, Señor. Y damos gracias a ti, Jehová, porque tú eres altamente glorificado por la iglesia. Bendecimos tu santísimo nombre en este día. A ti sea toda honra y a ti sea toda gloria, Jehová. Que el enemigo, Jehová, vea que solo tú eres Dios y solo tú eres todopoderoso y que tu mano viene en contra de ellos. Mientras tu mano poderosa, Señor, me protege y me sustenta, tú eres mi colaborador, mi ayudador, tú eres, Señor, mi salvador, tú guardas mi alma de hombres perversos y sanguinarios, tú guardas mi alma intacta y yo te alabo y yo te glorifico a ti. Amén, en el nombre de Jesús.